tengo cráneo. Es que a nosotros obtener el mal uso del agua estamos perjudicando a toda la sociedad, ya que nosotros no nos ponemos a pensar que a los próximas generaciones no les vamos a poder dar el uso importante de lo que es el agua, no van a tener con qué sustentarse. Yo espero que este video les sirva a las próximas generaciones para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros mostramos en el video. Gracias. En conclusión, al hacer este video me di cuenta de que las personas al tener malos hábitos desperdician mucha agua a la hora de lavarse los dientes, bañarse o hacer otras cosas como lavar los platos, ya que no tienen como la cultura o sí, los valores para cerrar el agua al momento de estar lavando los trastes o enjabonarlos y ya después abrirla, o cuando se enjabonan, cuando se ponen shampoo, cerrar la llave de la regadera para que no se gaste. Ellos no tienen como esa conciencia, no piensan a futuro de que se pueda acabar el agua. Justamente hablando de autonomía y heteronomía en la escuela, al realizar este video me di cuenta que todos y cada uno de nosotros somos bastante grandes para ejercer una autonomía propia y pensar sobre nuestras acciones. Un simple hecho como cerrar la llave mientras nos enjabonamos, mientras lavamos las manos, mientras nos cepillamos, pueden hacer un cambio a lo largo.